están? Muy buenos días. Estamos muy contentos de estar otra vez aquí en este Valle de Lágrimas. Y ahora sí voy a llorar un chorro, porque miren quién vino. Miren nomás quién vino. Mario. No, pues Mario no me hace llorar. De Mario coraje. Me pone de buen humor. Pero fíjense quién está aquí. ¿Quién está aquí? Hola, mira, Tere. Carlitos, quiero que te sientas como en tu casa. Gracias, mi amor. De veras, ¿eh? O sea, así me siento. Como en tu canal, como en tu casa, o sea. Y gracias por invitarme. Ay, Carlos Alasraquiano. Hola, Polo. Hola, Leopoldo. ¿Cómo estás? Leopoldo, bien, bien. Ustedes saben que es el director para México, Centroamérica y Caribe de Artículo 19. Artículo 19 es una organización que no tiene partido, que es independiente y que desde hace muchos años, esto comenzó en Gran Bretaña, si no entiendo mal, Polo, y desde hace muchos años pues se dedica a investigar, dar seguimiento, denunciar problemas contra la libertad de expresión. Se llama Artículo 19 porque es el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Fíjate qué bien hice la tarea, Leopoldo, ¿eh? Y hoy es aniversario de la libertad de expresión. ¿Así lo es? Dijimos hoy en la mañana, sí. Ah, mira qué padre. Sí. Hoy es el día de la libertad de expresión. Bueno, qué gusto que estés otra vez aquí. De verdad, muchísimas gracias. Y bueno, todo esto es el preámbulo para invitar a presentar a nuestro invitado del día de hoy, que es Mario Maldonado. Es periodista, ustedes lo pueden... Espía, ¿qué te pasa? Pero no digas ahorita todavía porque está Polo, está Leopoldo y nos puede... Ah, ok. Pues está aquí Mario Maldonado, ustedes lo leen en el periódico El Universal, seguramente como yo, todos los días. Además, trabaja en El Heraldo, trabajas en MBS también. Sí, sí. No, es muy chambeador, eso sí. Yo lo veo todos los domingos en Alebrijes, Águila o Sol, con mis queridos Alebrijes, especialmente con Mari Carmen Cortés, que es adorable, amiga, adorable una querida, Mari Carmen. Amiga, mujer súper inteligente. Sí. Y bueno, pues ahí veo y disfruto los comentarios inteligentes y bien estructurados de Mario Maldonado. Entonces, un gran gusto que estés con nosotros. Y me da mucho gusto que esté aquí María Elena Cantú. Me da mucho gusto que seas mujer, Malala, porque siempre me toca la mayoría de las veces con puro hombre. Aquí estoy. Que te quiere hacer cosas. Me quieren hacer... No, pues a esta edad ya brincos diera, como que es. María Elena Cantú es periodista desde hace muchos años, fue directora titular del noticiario del Canal Judicial durante más de 8 años. Ha sido reportera, columnista, analista, escribe en el periódico Reforma y tengo el gusto de que sea mi amiga pues casi hace tantos años como Carlos Alasraqui. Entonces, un privilegio. Y aparte, déjame decirte, Leopoldo Maldonado, que María Elena Cantú pertenece también a un grupo de organizaciones que tienen que ver también con la libertad de expresión. Cuéntanos tantito, ¿no, María Elena? Yo escribo, y pues me da mucho gusto compartir ese espacio en la red Dialoga de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahí, pues, un grupo de periodistas de toda América Latina nos encontramos, digamos, en ese espacio. Y entre los temas que nos inquietan en el continente es este, el de la libertad de expresión. Cada vez se ensancha más esta situación inquieta en contra de los periodistas y medios de comunicación. Así que este es un programa clave en una preocupación de todo el continente. Así es. Y bueno, pues, ¿cómo empieza esta historia? Empieza primero con Vero. Vero. Vero, ven, Vero. Vero es nuestra directora de contenidos. Hola, Vero. Ya está, hola, ya Vero. Se va a retirar por vieja, pero... Sí, ya la vemos un poco grande. Y la vamos ya a retirar. ¿Cómo nos pueden ayudar? Bueno, nos pueden ayudar para que sigamos haciendo más contenido, más programas y podamos seguir hablando de lo que realmente pasa en México. Si nos ayudan con sus donaciones por medio del Super Chat en YouTube, hasta abajo en el chat van a ver una S como un signo de dinero.
Ahí le pican y nos pueden donar desde 49 pesos hasta 12 mil pesos. Y todas las donaciones que pueden ir acompañadas de un saludo, de una pregunta, las van a leer aquí en la mesa y nos van a acompañar durante todo el programa. Sí, pero... Esto viene porque muchos de ustedes no lo saben. Esto viene porque la semana pasada nos habló el vicepresidente de Latinoamérica de YouTube para informarnos que estamos entre los 5 canales más excepcionales en toda Latinoamérica y que quieren hablar con nosotros porque no entienden ni madres cómo en un año hemos logrado lo que hemos logrado, que un influencer de 140 años... Fíjate, o sea, no entiende nada. Pero el primer consejo que nos dieron es para que nos ayuden a crecer y a monetizar, nos hagan el favor de meterse al super chat. Y Tere y yo les pedimos que naveguen en la tienda de sí, Atípicas. Está padre. Tiene caricaturas de Tere en tazas, playeras, todo. Y quedaste muy bien. Sí, ¿verdad? Sí. Digo, ya me he vuelto una caricatura de mí misma. De ti misma. No hay problema. No, pero Paco Calderón nos hizo las caricaturas. Sí, Paco sí, es sí, lo máximo. Sí, sí. Bueno, ustedes ese es el favor. Reforma. Y vamos a interrumpir máximo 2-3 veces a que se acumulen los ingresos y las preguntas. Interrumpimos la conversación para contestar.